Perfecto. Entonces, les voy a pedir pues que mantengamos el micrófono apagadito. El día de hoy es una clase teórica, entonces vamos a tratar de sacar el tema hoy. Si no, pues entonces continuamos con la siguiente clase y pues la siguiente clase ya hacemos es una actividad. ¿Listo? Entonces, tenemos el sustantivo. Resulta que pues nosotros en la lengua inglesa para denominar varios objetos, ya sea celular, sea esfero, sea buzo, entonces usamos sustantivos, casi todo el tiempo los usamos, si no es que todo el tiempo, porque pues nos ayuda a denominar, a nombrar personas, cosas, objetos, animales, en general nos ayuda a denominar todo lo que la lengua española pues tiene para nombrar las cosas. Entonces, el sustantivo vendría a ser esa característica en donde nosotros denominamos los objetos que nos rodean. Entonces, prácticamente todo es un sustantivo. Puesto, computador, pared, por allá, las gafas que usa Diego. Entonces, es lo que no, denominamos como sustantivo porque son palabras que nos ayudan a nombrar determinadas cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio en donde pues vamos a tratar de resolverlo. Entonces, todos ven la imagen, ¿cierto? El profe, ¿lo podemos escribir? Señor. Pues no es necesario porque la idea es introducirnos un poco al tema con este ejemplo. Sí. Bueno. Entonces, nos está preguntando, ¿quién está escribiendo en el tablero? La niña y Rosado. La niña, ¿cierto? Ahora, ¿quién es la persona más alta? La profesora. Profesora. La profesora, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nombre le darías a la niña de la foto? ¿Cuál de las dos? María, 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 María. Bueno, es que hay dos niñas. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, nombremos las dos. ¿A qué nombre le pondríamos a esta? Esto, como Ana y María. María y María. Laura. Ana, Juana, Juana. Laura. María ¿Listo? y Laura. Bien. Entonces, acaban de usar sustantivos para denominar esas características o cualidades de una persona. Bueno, es más como visualmente como es un objeto. Porque pues ya nos vamos a los adjetivos que ya son cualidades que le otorgan a la persona. Pero ahora, acaban de usar sustantivos. La niña, la profesora, Laura, María, esos son sustantivos. Los usamos para nombrar a personas, cosas, profesiones, hasta sentimientos los usamos. Entonces, si se dan cuenta, los sustantivos están en prácticamente todo lo que nos rodea. Vamos a empezar a aclarar un poco más la información, en una definición mucho más concreta. Entonces, la definición es la siguiente. Los sustantivos van a ser aquellos que dan nombre a personas, animales, objetos, ideas y sentimientos. Prácticamente todo lo que usamos en nuestra lengua. Y son el rasgo común de las respuestas que me dieron anteriormente con el ejercicio. Entonces, los sustantivos los usamos en la gran mayoría para nombrar determinadas cosas, personas, animales, objetos. Obviamente, son muy importantes para poder nosotros resaltar, nosotros como de que la otra persona a quien estamos diciéndole, quien estamos dando la idea, se en su mente haga una noción del objeto que estamos mencionando. Entonces, vamos a hacer un poco de sustantivos. Listo, vamos a nombrar qué hay en estas imágenes, de que ustedes se acuerden. Hay un compás, unas tijeras, un Bueno, reloj, vamos despacio, ¿listo? un Porque crayón, yo una es muy. pintura. Bueno, entonces tenemos un compás. ¿Dónde está el compás? Ah, ya lo vi. Tenemos un compás. ¿Qué más hay? Unas tijeras, Tijeras. ¿Qué más veo? crayón, pintura, Pinturas, un talas, gabinete, figuras, reloj, y un gabinete. ruedas, Vemos un gabinete. libros, cuadras, reglas y borradores. El mundo. Reglas, despacio, ya uno, ¿listo? Ahora, vemos también un libro,
por acá un lápiz, un cubo. Una agenda. Una agenda. Muy bien. Y el mundo, profe. Y tenemos, eso se llama un globo terráqueo. Entonces aquí lo tenemos. Bloques. Listo. Ahora, por acá abajo, ¿qué vemos? Yo veo un catalejo. Se llama catalejo. ¿Qué más tenemos? Un barril, una gaviota, profe. Un barco, barril, una gaviota. Una gaviota. Un barco, un telescopio. ¿Verdad? Un timón, un barco. Un timón. Un barco. Un barco de papel. Un barco de papel. Un ancla, una cuerda, una cuerda, una cuerda. El barril, profe, el barril, un sobras. Barril. Y una campana. Una campana. Una campana. El faro, profe, el faro. El faro, profe. El faro. Y la brújula. Y una brújula. Entonces, si se dan cuenta, cada objeto tiene un nombre. Y entonces a ese nombre lo denominamos sustantivo. ¿Listo? Eso es un sustantivo. Pero entonces los sustantivos no solamente se van a dividir en animales, personas, objetos, sino también en cantidades, obviamente también si es propio, si es común, si es concreto, si es abstracto. Ya lo vamos a ver cada uno. Pero entonces dependiendo de la característica que tenga ese sustantivo, lo podemos clasificar. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Entonces, acá tenemos la siguiente parte. Esperen, borro esto. Muchachos, una pregunta. ¿Está ahí todo bien o hay alguna duda? Sí, señor. Todo bien. Todo bien. Listo. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es la clasificación que tienen esos sustantivos. La primera que vamos a encontrar es por género y número. Género, pues obviamente, si es masculino o femenino. Y pues el número, si obviamente, si el, dependiendo pues de si son muchos, si es singular o si es plural, ¿listo? Entonces, género, masculino y femenino, y número si es singular o es plural, ¿vale? Ahora, por allá Jordan, ayúdame a leer la primera parte. Género y número de los sustantivos. Son sustantivos en español, pueden ser género masculino o género femenino. Los primeros van acompañados de los artículos el o las, y los... Listo, ojo ahí, artículos. Entonces, nosotros podemos definir el género de un sustantivo solamente con el artículo. Acuérdese, el artículo es la, el, los, las. Entonces, dependiendo de si el artículo es masculino, como por ejemplo el y los, o si es femenino con la y las, ¿listo? Entonces, continúa. Y los segundos van precedidos por los artículos la o las. Sí. Esta relación se conoce como concordancia. Concordancia de número y de género. Por ejemplo. Listo. Entonces, ojo, yo no puedo decir el amigos. Yo no puedo decir las tazas. Entonces, dependiendo también de este artículo que vemos acá, depende también el número. O sea, si son muchos o son poquitos. Singular, poquitos. Plural, muchos. Tenemos acá unos ejemplos femeninos. Yo soy una niña. Si se dan cuenta, hay una concordancia. ¿Qué quiere decir? Que deben complementarse, deben estar paralelas. No es una por encima de otra, deben estar paralelas. Entonces, ¿cómo se logra eso? Que haya una concordancia en el número y con el género. Porque yo no puedo decir yo soy un niño. Porque hay una incoherencia gramatical ahí y obviamente pues en la lengua española no se entendería muy bien. Entonces, si yo uso un artículo femenino, tengo que necesariamente usar un sustantivo femenino, ¿listo? O sea, niña. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí.
Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vamos a ver la siguiente parte, que ya es con varios. Yo no puedo decir las mejores amigas, porque hay una incoherencia en cuanto a la cantidad del sustantivo. Entonces, las, entonces nos dice que son muchas. Y pues, amigas, que vendría a ser el sustantivo, porque sustantivo común, amigo, amigas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que tener una concordancia en el número, en la cantidad, y obviamente, pues, en el sustantivo. Yo no puedo decir la mejor es amiga, porque es una incoherencia, ¿listo? Y pues, ¿de qué nos sirve esto? Pues obviamente al redactar nosotros algún tipo de documento, es bueno tener clara esa estructura para pues ser lo más claros posibles al momento de expresar nuestras ideas. ¿Sí ha sido claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Dame la mano. Nuevamente. La. Yo no puedo decir las manos. O yo no puedo decir la manos. Porque hay una incoherencia entre cantidad, o sea, número, y género. Bueno, aquí no habría tanto género porque, pues, mano no tiene sustantivo femenino. Yo no puedo decir mana. Solamente si existe mano. Iría más incoherencias con el tema del número. Ahora, vamos con los masculinos. Allá está el niño, vuelve y juega. Yo no puedo decir allá está la niño, porque hay una incoherencia en género y obviamente el número. Yo no puedo decir los niños. ¿Listo? Entonces, tiene que haber coherencia siempre con número, o sea, él y el sustantivo que es, concuerde también con el género, que en este caso sería niño. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Otro ejemplo. Los profesores se asistieron. Yo no puedo decir los profesores. O los profesor. Porque hay una incoherencia. ¿Listo? Tanto en género como en número. ¿Listo? Porque si llego las profesores, también hay incoherencia en género. ¿Listo? Entonces, siempre debe haber ese matrimonio, por decirlo así, como yo le digo. Tiene que haber una concordancia entre la cantidad, que en este caso sería los, porque son muchos, y profesores. Porque se discrimina que son varios, son muchos, ¿listo? Ahora, cerremos los ojos. Claro que uno también puede decir cierre el ojo o cerremos el ojo, porque sí podemos hacer esa acción. Pero entonces, si decimos que son varios, si sabemos que hay dos ojos, entonces tenemos que hablar en plural, si queremos enunciar que los dos deben cerrarse. Entonces, cerremos los ojos. Concordancia con género y con número, ¿listo? Obviamente, ojos no tiene femenino, yo no puedo decir cerremos las hojas, y ya significaría otra cosa, ¿listo? ¿Sí me ha hecho entender hasta ahí? Señor. Listo. Oh my God. Sí, señor. Ahora, vamos a la parte donde son propios y comunes. Resulta que para denominar ciertos nombres que obviamente no se usan tan cotidianamente, se denominan sustantivos propios. Por ejemplo, sus nombres. Sus nombres son sustantivos propios porque discriminan, identifican a una persona. ¿Listo? Entonces, al yo decir Emanuel, decir José, decir Diego, entonces estoy identificando a una persona. Y por ende, se considera un sustantivo propio, ¿listo? Porque es más que otorgado a la identidad de una persona, ¿listo? Y los comunes, que vendrían siendo, pues, los que usamos, pues, valga la redundancia, comúnmente. Entonces, podemos decir celular, podemos decir reloj, gafas, manilla, ropa, son sustantivos que obviamente se usan tan cotidianamente que por eso se les dice comunes, ¿listo? Yo no puedo decir alcánceme el José, porque obviamente es una incoherencia porque José es una persona, no es un objeto.
¿Listo? Entonces, por eso se denomina propio. ¿Listo? Por allá, Emanuel, ayúdame a leer los sustantivos propios y comunes. Mi perro Pancho, mi mejor amiga Angélica. La definición, por favor. Los sustantivos propios le dan nombres a personas, animales, lugares o cosas con el objetivo de diferenciarlos de los demás, y sustantivos comunes pueden nombrar a cualquier ser sin distinguirlo de otro de su clase, de su misma clase. Listo. Por ejemplo. Entonces, los propios van a ser, como dice aquí, para diferenciar de los demás, ¿listo? Entonces, si yo digo La Guajira, Cartagena, Bogotá, obviamente me estoy refiriendo a lugares y se consideran sustantivos propios porque distinguen a un territorio en particular donde habitan varias personas. Por eso se considera un nombre propio, ¿listo? Sus nombres los resaltan, los diferencian de otro tipo de objetos o de personas. Entonces, por eso también se considera un sustantivo propio. Los comunes son los que usamos cotidianamente, o sea, que todos los días usamos. Alcánceme la maleta, deme las onces, deme los zapatos. Entonces, deme la ropa. Voy al cine. Entonces, son palabras que usamos tan cotidianamente que se usan y por eso, pues, les decimos comunes. Ahora, un ejemplo de sustantivo propio. Mi perro Pacho. Yo para distinguir que es mi perro, pues obviamente le di un nombre. Entonces se considera que es un sustantivo propio, porque es un nombre, ¿listo? Es el nombre del animal. A diferencia de perro, porque perro es un sustantivo común porque hay una infinidad de perros, de razas, etcétera, etcétera. Pero entonces lo único que va a diferenciar a mi perro del resto es el nombre y por eso se llama Pacho. Yo. Eso iría en mayúscula, obviamente, porque es un sustantivo propio. Ojo, un dato curioso. Los sustantivos propios siempre van la primera mayúscula al tratarse de nombres, ¿listo? Siempre. Ahora, mi mejor amiga Angélica. Angélica, pues, es el nombre que tiene mi mejor amiga. Para poderse resaltar y poderse diferenciar entre los demás. Entonces, por eso va en mayúscula. Y es un sustantivo propio. Villavicencio es una ciudad. Entonces es un territorio definido donde pues todos, donde una gran población convive ahí y por ende se le da un nombre propio, o sea, sustantivo propio. ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? Espérame, Carlos. Sí, señor. Creo que algo está como que sonando. Sí, es que aquí tengo a mi hermana, ya también está trabajando. Entonces, voy a desplazarme a otro sitio para poder que me escuche mejor. Deme un momentico, ya regreso. Hola. Hola, Juan José. Hola, Juan José. Ay, sí, pero re bien. Hola, Juan José. Juan José, lo estoy saludando. Hola a todos. Hola, ¿qué hacen? Muchachos, ahora sí. ¿Ya todos me escuchan otra vez? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a terminar esta parte. Ahora, los comunes, como decíamos, son palabras que usamos cotidianamente y por eso se denominan comunes. Y obviamente no resaltan de diferentes de las demás cosas, como por ejemplo pasa con los nombres. Entonces, voy a adoptar un perro. Un perro puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, puede ser un perro pequeño, un perro grande, uno de este planeta, uno de otro planeta. Entonces, perro es una palabra común porque
encierra muchos, ¿listo? Entonces, por eso no se escribe en mayúscula, ni tampoco se puede considerar un sustantivo propio, porque es un conjunto de muchos, ¿listo? Ella es mi amiga. Amiga también es una palabra común que usamos para denominar una relación cercana con otra persona. Entonces, no hay una especialidad en esa palabra, ni tampoco hay, no se puede resaltar nada, porque pues amiga y amigo puede ser cualquiera, ¿listo? Entonces, por eso se le dice cosustantivo común. Ahora, me gusta vivir en la ciudad. A diferencia de lo que pasaba acá, que ya nos dice el nombre de la ciudad, o sea, Bellavicencio, aquí nos dice la ciudad, pero pues obviamente ciudad, ciudades hay muchas, ¿listo? Hay muchas en el mundo. Y aquí no nos identifica exactamente qué ciudad es, y por eso se considera que es un sustantivo común, porque puede ser cualquiera, ¿listo? Entonces los comunes van a ser aquellas palabras que encierran conjuntos donde puede ser cualquiera, donde puede ser cualquier circunstancia o cualquier opción que tome la persona. ¿Sí me ha hecho entender hasta ahí? Sí, señor. Listo. Por allá, Alison, ¿todo claro? Sí, señor. ¿Segurísima, segurísima? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Yo leo. Listo, entonces, José, por favor, ayúdame a leer. Espérame, antes de que me ayudes a leer, voy a empezar a dar una pequeña introducción acá. Los individuales y colectivos. Entonces, nosotros tenemos también en nuestra lengua, más que todo, la habilidad de poder nombrar, solamente usando una palabra, muchos integrantes de una misma comunidad. Por ejemplo, yo no digo lobo, ahí hay un lobo, 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 sino que yo para poder encerrar ese conjunto digo que hay una jauría, que es un conjunto de perros, ¿listo? De lobos. En vez de yo decir, ahí hay un pez, un pez, un pez, un pez, un pez, un pez. Entonces yo para evitarme decir todo eso, para evitarme esa redundancia, yo solamente puedo, ahí hay un cardumen, que es un conjunto de peces. Entonces, a esos sustantivos los vamos a denominar individuales y los colectivos. Entonces los individuales vendrían a ser donde yo solamente nombro uno. Y colectivos van a ser donde yo nombro más de uno, ¿listo? Entonces, ahora sí, José, ayúdame la definición. Los sustantivos individuales se refieren a un solo objeto o individuo en su forma singular o plural. En cambio, los sustantivos colectivos hablan de un conjunto de seres de la misma clase de forma singular, por ejemplo. Listo, déjalo ahí. Si mientras en los individuales yo podía decir el perro o los perros, porque pues obviamente son diferentes, oye, ahí está un género y está el número. Yo puedo hacer esa comparación, pero los colectivos yo puedo nombrar seres de una misma clase en forma singular, ¿listo? O sea, usando una palabra que obviamente no abarca a muchos, que no nos identifica una cantidad mayor, pero que sí, en su significado, pues define un conjunto de muchos. Me hago explicar. Resulta, aquí nos dice, en un sustantivo colectivo, el pastor apacentaba su rebaño. Rebaño está en singular. Pero si nosotros sabemos el significado de rebaño, es un conjunto de varias ovejas, ¿listo? Es un conjunto de varias vacas, de varias ovejas. Entonces, si nos damos cuenta, es una palabra que está en singular porque no dice rebaños. Obviamente también se puede decir rebaños, pero no es necesario porque pues aquí nos dice que en una sola palabra, en singular, puede haber un conjunto de seres de la misma clase. Obviamente la condición es que tienen que ser de la misma clase. O sea, si yo digo rebaño, tiene que ser solo de ovejas. Si yo digo jauría, tiene que ser de solo perros. Si yo digo cardumen, tiene que ser de solo peces. ¿Listo?
Entonces, son palabras que utilizamos para identificar grandes conjuntos en vez de ponernos a decir perro, 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 o oveja, 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 oveja. No, es para identificar grandes conjuntos. Profesor, ¿cómo serviría para gatos? Bueno, exactamente no hay, que yo conozca, no hay una definición para un conjunto de gatos. ¿Y los hámsters? Pues que yo hasta el momento ya leí, no tengo. Puede existir, claro, porque tampoco estoy diciendo que no exista, pero que no conozca la palabra es otra cosa. Digamos, ustedes ahí en la red pueden colocar, ¿cómo se dice un conjunto de gatos? O cómo se dice un conjunto de hámsters, porque muy posiblemente esté la respuesta ahí. Pero por ahora no tengo en mente alguna palabra para discriminar un conjunto de hámsters o de gatos. Digamos, de hámster podría ser roedores, que es la clase a la que pertenece. Pero pues ahí no estaría en singular, sino estaría ya en plural. Ahora, teniendo eso ya presente, vamos a los sustantivos individuales. Tenemos mi gato, obviamente es uno. Un libro, uno. La casa, una. ¿Listo? Entonces, si se dan de cuenta, individual va de solamente un solo objeto o individuo, porque también puede ser una persona, pueden ser dos personas, varias personas. Entonces, nos vamos a definir los sustantivos individuales solamente a que definen uno, ¿listo? Los sustantivos colectivos, entonces, como íbamos diciendo, rebaño, pues se le dice a un conjunto de ovejas. Hay una arboleda. Arboleda es un conjunto de árboles, ¿listo? Como un bosque, pero se le dice arboleda. Y pues el río se inundó el caserío. Caserío es una palabra que se usa bastante en el español y delimita un conjunto de casas, ¿listo? Entonces, eso se usa más que todo es en veredas y pues partes de... ya pues no tan grandes como Bogotá, sino más pueblos pequeñitos, y por eso se le dice caserío. A esos territorios se le dice caserío, que es conjunto de casas. Pero entonces, si se dan cuenta, la única condición es que esté en singular, miren, caserío, arboleda, rebaño, para que se cumpla que es un sustantivo colectivo. ¿Listo? Ya si yo digo rebaños, arboledas, caseríos, pues obviamente sigue siendo colectivo, pero pues ya cambia su forma porque ya está en plural. Y la regla nos dice que debe ser en forma singular, ¿listo? Para poder considerar ese sustantivo colectivo. Bueno, ¿sí me he hecho entender hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Jefe, ya sé cómo se puede decir. ¿Cómo se puede decir? Felinos, ¿puede servir eso, no, profe? Yo creo que sí es correcto. Pero felinos es más la clase, y felinos sería un sustantivo más común, porque felinos abarca también los tigres, las panteras, los leones, abarca mucho más. Entonces no es solamente identifica un grupo, ¿listo? Entonces, si tú dices felino, no estaría cumpliendo con el plural, con la condición de colectivo, porque tienen que ser seres de una misma clase. Pero entonces, los felinos tienen diferentes clases, ¿listo? Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Listo? Sustantivos concretos y abstractos. Resulta que ustedes pueden tocar el amor. No. ¿Pueden tocar la alegría? No puedo. ¿Qué podemos tocar? La alegría. ¿Sí? ¿Pueden tocar la pereza que sienten ahorita? Ojo, una cosa diferente sentir. Ojo, diferente sentir a tocar. O sea, que yo diga, deme dos bultos de pereza. Exacto. A eso yo me refiero. ¿Yo puedo hacer eso? No. Entonces, cambio, si yo digo, deme dos bultos de papa, ¿eso sí lo puedo tocar? Sí, señor. Claro, entonces,
A eso es lo que vamos a denominar los sustantivos concretos y abstractos. ¿Listo? Bueno, en esta parte vamos a entrar a definir solamente esto y ya los dejo por hoy, ¿listo? Para que no se sobrecarguen de información. Y en la siguiente sesión, pues, lo terminamos, ¿vale? Entonces, los sustantivos concretos nombran todos aquellos seres y objetos que podemos tocar, ver y oír, ¿listo? Es decir, los que percibimos con nuestros sentidos, ¿listo? ¿Ustedes pueden escuchar la tristeza? Bueno, más o menos, profe, pero no. Sí, señor, sí lo podemos escuchar. ¿Cómo la escucharíamos? Sí, cuando uno llora. Oiga, esa fue mi primera palabra. Listo. Pero entonces, esas son formas de sentir, ¿listo? No son formas concretas de sentir la tristeza, de ver la tristeza, de tocar la tristeza. Un ejemplo más concreto. ¿Han tocado la tristeza? Sí. Listo, José, por allá ha tocado la tristeza. Me gustaría saber cómo le hiciste. Cuando a veces me hace algo malo, pues yo la hago. Bueno, pero ¿ahí tocamos la tristeza o no? No. ¡Que sí! O sea, ¿uno puede ir al supermercado y comprar, no sé, 2 libras de tristeza? No. No, profe, no se puede hacer eso. Ni tocar la tristeza. Entonces, eso son lo que podemos percibirla, pero ojo, percibirla no es lo mismo que esté concretamente, como decir, un computador, un celular tocando. Es diferente. Percibirla es diferente. ¿Listo? Porque eso va más referido a lo abstracto. Entonces, ahora, vamos a continuar con la definición que nos decía. Nos permite ver, tocar, oír, es decir, los que percibimos con nuestros sentidos. Por su parte, los abstractos se refieren a ideas o conceptos que no son tangibles. O sea, que a nuestros sentidos no es posible tocarlos. Digamos, ¿yo puedo tocar la libertad? Sí, pero no sale. ¿Cómo puedes tocar la libertad, Diego? No se puede tocar. ¿La libertad la podemos doblar y meter en una carta? No. Eso se presenta por sí mismo. Es ilógico, profe. Tocar. Bueno, por allá Jordan dice que es ilógico. Obviamente porque son cuestiones, son conceptos intangibles. Los podemos percibir claramente. La tristeza ya la puedo percibir cuando alguien llora. Sí, la podemos percibir. Pero no podemos decir que la tristeza, le voy a quitar la tristeza y toma la bolita de tristeza y la arroja a la calle. No, es imposible, ¿listo? Entonces, no se toca la tristeza cuando ahora, toco una lágrima. Ahora, entonces vamos a definir más concretamente a través de los ejemplos. Un sustantivo concreto vendría a ser, me gusta el limón. ¿El limón lo podemos ver, tocar, sentir? Sí, señor. Hasta sí. Lo podemos probar, se imaginen. Sí. Había mucha lluvia. Hasta la podemos sentir tocar, el dolor. ¿La podemos ver, tocar, sentir la lluvia? Sí, profe. Exacto. Sí. Yo me subí al carro. Entonces, ¿el carro lo podemos tocar, ver y sentir? Sí, profe. Exacto. Sí, profe. Hasta podemos sentir el dolor. Exacto. ¿Mi papá es consciente? ¿Nosotros podemos ver al papá? Sí. ¿Podemos escucharlo? Sí, señor. ¿Listo? ¿Podemos tocarlo? ¿Abrazarlo? También. Entonces, eso es lo que denominamos sustantivos concretos. Todos aquellos que podemos percibir con nuestros sentidos. O sea, que yo pueda ver, que lo pueda escuchar, que lo pueda tocar. ¿Listo? Ahora, profe, ¿uno cómo puede sentir los sentidos si se le mete agua en la oreja? Eso nunca supe. Creo que eso lo explicamos una vez en una clase en naturales, ¿no? Ajá. Entonces, esa está en una explicación por ahí. Te aconsejo revisar el canal de YouTube y ahí está la respuesta. Bueno. Más que todo la clase de los sentidos. Ahí está. Uh-huh. Sí, está ahora, bien.
Los abstractos. Los abstractos pues van a ser conceptos e ideas que no podemos tocar, que no podemos oír, que no podemos ver. Podemos percibir, que es diferente. Percibir no es lo mismo que ver, tocar y oír, a diferencia de un celular. Yo no puedo percibir un celular, yo puedo tocarlo. Yo no puedo percibir un esfero, yo puedo tocarlo. Aquí estamos tocando algo, aquí lo estamos tocando. Ustedes no pueden percibir la silla, ustedes pueden tocar la silla. ¿Listo? Aquí la estoy tocando. Entonces, los sustantivos abstractos van a ser, por ejemplo, la generosidad, ¿la podemos ver? No. Así cuando uno es generoso, cuando uno es generoso. Ojo, ojo, percibir no es lo mismo que algo concreto, ¿listo? Ah. Percibir no es lo mismo. Entonces, no, es no la podemos, o sea, percibir. O sea, te pueden, tú puedes levantar la generosidad del piso. No. Entonces, ojo, percibir es lo mismo que definir en un ambiente concreto, en algo físico que se pueda ver. O sea, lo que no es físico no se considera concreto, ya se considera abstracto. ¿Listo? ¿Podemos tocar la paz? No, señor. No. Entonces, se considera abstracto porque es algo que es intangible a nuestros sentidos. ¿Cuál es mi alegría? ¿La alegría se puede vender por 2 kilos? No, señor. No, profe. Entonces, no es algo físico y se considera también abstracto. Y por último, mis abuelos sí tienen amor. ¡Profe! ¿El amor lo podemos ver? Yo no, señor. Ojo, lo podemos percibir con demostraciones físicas. Pero algo concreto que yo diga, no voy a comprar amor aquí en la tienda, o me regalaron una canasta de amor. No se puede, ¿listo? Por eso se considera abstracto. ¿Algo por ahí? Menos un minuto. Ah, listo. Entonces, muchachos, en la próxima clase, pues, terminamos la sesión. Voy a tomar la asistencia y pues nos vemos ahorita, ¿listo? Perdón, espera, que... ¿Profe? Listo.